buenas tardes tengan todos y todas, amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora a través de la señal del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Te saluda Miguel Carranza Mena y te doy la bienvenida a Prevenir es Salud, un espacio dedicado por la producción del canal parlamentario para hablar de aquellos temas importantes para cuidar tu salud. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las patologías nasales, cuáles son y cómo tratarlas. Para hablar de este tema, hemos invitado al doctor Augusto Carrillo, quien es otorrino del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Bienvenido, doctor, mucho gusto, un placer tenerlo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, bien. ¿Son frecuentes las patologías nasales en nuestro país, doctor? Sí, son bastante frecuentes y en ambas etapas de edades, tanto niños como adultos, pues. Recordemos que también la nariz es lo que más se golpea a la hora de tener un traumatismo facial, por lo prominente que es. Podemos hablar de que la mayoría de las causas pues, son actividades físicas, como por ejemplo los deportistas, boxeo, los que juegan básquet, fútbol, y también en el cotidiano de uno, o sea, puedes ir caminando y te puedes ir de frente, pues, y te causas un tipo de traumatismo. Los pleitos también. Los pleitos. Son muy frecuentes. Muy frecuentes. Y lo primero que uno expone es la cara. Es la cara, así es siempre. Expuesto. Sí. Sí. Ahora, ¿qué importancia tiene la nariz, doctor, para también el funcionamiento de todo el cuerpo? La nariz es el órgano por donde respiramos nosotros. Bueno, la nariz tiene varias funciones, pero las primordiales es la función respiratoria, que es por donde entra el aire y es purificado de cierta manera para que llegue bien a los pulmones, que es su origen de destino. Y también la parte olfatoria, que es muy importante. Así uno se da cuenta de ciertas sustancias que son tóxicas o dañinas para la salud de uno. Ya. Imagínese si no tuviéramos el sentido del olfato, confundiríamos, por ejemplo, el cloro con agua. Exactamente, porque por eso es de que uno siempre huele primero y prueba después. Ya. Ahora, en el caso de los niños también esto decía que es muy frecuente. Sí, por lo general los niños tienen algo de que ellos experimentan con los dedos, pues. Entonces, en las edades mínimas, nosotros nos llega a la consulta un niño de que te dice la mamá o el papá de que ha estado sangrando frecuentemente. Pero esto es producto de algo de que nosotros los otorrinolaringólogos le llamamos rinotilexia, que es la introducción del dedo en las fosas nasales. Rinotilexia, así es. Rinotilexia. Sí. Okay. Entonces eso, la punta de la uña, que por lo general siempre anda un poquito más largo, sucia, provoca lo que es la fisura de lo que es, o desgarro de la mucosa nasal y por ende el sangrado. Los niños lo hacen como para escarbar. Exacto, no tanto, sino de que muchas veces uno tiene moco y da picazón y lo primero es meter el dedo para tratar de quitar, aliviar eso. Como cuando nos pica un zancudo, pa. Que aunque sabemos que es malo, pero nos rascamos. Es otra, es una costumbre también, aunque tengan la fosa nasal es limpia, siempre lo van a meter el dedo. Ya. Igual objeto de extraño. Hablemos de esa patología, doctor, ¿las podemos enumerar? ¿Cuáles son las más frecuentes? En el caso, hablando de la teoría o el concepto que ustedes tienen de las enfermedades nasales a nivel mundial y a nivel ya regional o como país. Por ejemplo, lo más frecuente siempre son los traumatismos nasales. ¿Los traumatismos? Los traumatismos. En segundo, podemos hablar de las alergias, la rinitis alérgica, en su complicación la sinusitis, ya ni se diga la poliposis nasal, que son tumores benignos que son secundarios a estas patologías. Y entre ahí podemos hablar de algo mínimo, pues que no son los tumores ya malignos que tenemos a nivel de las fosas nasales. Pero por lo general son las traumáticas y las alérgicas. Tengo también las causas de obstrucción nasal por la desviación del tabique. Es correcto. Bueno, eso es causa del trauma. Los traumas. Así es. El trauma nasal se ve acompañado muchas veces de una deformidad de lo que es el tabique nasal. El tabique nasal es que nos divide de fosa nasal izquierda y fosa nasal derecha. Entonces, muchas veces cuando se da el traumatismo es una manera de compensación del organismo para evitar mayor daño. Y entonces se da lo que es la desviación del tabique. Desviación del tabique. Así es. Entonces, esto por lo general es muy agudo en el aspecto de que
se inflama todo lo que es la mucosa nasal interior. Ya, hablemos de esa estructura. Es importante dejar claro de cómo está integrada, cómo está conformada la estructura nasal. Habla del tabique, cuántos huesos tenemos en la nariz. Les pongo mi ejemplo. Por ejemplo, yo me fracturé la nariz hace como unos 15 años, tal vez. Me pusieron dos plaquitas, compusieron esta parte de la nariz que se hundió jugando básquet precisamente por un codazo. Y de nuevo se me volvió por otras causas, pues que se me volvió a hundir aquí. Hablemos de esa estructura importante de la nariz, doctor. Bueno, la nariz tiene una forma piramidal. O sea, siempre es angosta arriba y con una base en la parte inferior. La nariz está compuesta por los huesos nasales propios, que los tenemos en la parte superior. Y al lado tenemos las alas nasales, donde está compuesta de cartílago. El cartílago. Ya en el interior estamos hablando de los cornetes nasales que tenemos, que son unas almohadillas que nos ayudan a filtrar el aire. Y en el centro tenemos lo que es el tabique nasal propio o septum, como lo llamamos nosotros. Esas almohadillas son las que sirven para purificar el aire, que es lo que decía. Exactamente. Entonces, cuando hay una persona es alérgica, en este tipo de personas van a estar bien inflamados, como decimos los nicaragüenses, o bien pues edematizados. En el caso, doctor, de que cuando hay ronquido, porque el ronquido también, no sé si es una patología también relacionada a la fosa nasal. Sí. Los ronquidos y las apneas del sueño. ¿De qué se derivan eso? ¿Qué problemas hay en nuestra nariz para que una persona esté roncando demasiado? Bueno, en el caso de los niños, hablemos de la adenoide. Las adenoides son unas glándulas que crecen en la parte de atrás de la nariz, donde se llama nasofaringe, y por lo general obstruyen lo que es la entrada y salida de aire. De aire. Asimismo, tenemos las amígdalas palatinas que están en la orofaringe o atrás de la garganta, como decimos nosotros. Eso conlleva a un dispositivo de que se vea bloqueado lo que es el fluido del aire. Y entonces podemos tener eso en niños de 4 a 8 años. En el caso de los adultos, la causa número uno es el sobrepeso. ¿Sobrepeso? El sobrepeso es importante porque haces de que todas las estructuras nasales, ya sea bucales, como estamos gorditos. Sí, tiene que llegar más oxígeno. Exactamente. Y entonces se ve bloqueado. Forzado. Se ve bloqueado porque los cornetes son muy anchos. Entonces, y la úvula fue un papel muy importante porque se edematiza también este tipo de personas y es donde se causa la apnea del sueño. Ya. Porque es normal que una persona sí, el ronquido es en aquella persona de que los cornetes son demasiado grandes, personas alérgicas, porque por lo general en la noche el organismo está en total reposo. Entonces ya. Las estructuras, igual, solo el cerebro, el corazón, ciertos órganos vitales que tienen que estar funcionando. ¿Puede ser grave esto de la apnea del sueño, doctor, cuando una persona lo padece? Porque se habla de que el aire es... se bloquea. Así es. Y no entra oxígeno. Es decir, correcto. Si no hay oxígeno, no hay vida. Puedes causar una hipoxemia. Nivel cerebral. Ya. Que es disminución del oxígeno en ese órgano tan importante. ¿Y qué pasa? Puede causarte un derrame. O igual, dependiendo de qué tan profundo sea la apnea del sueño, un paro respiratorio. En ese preciso momento. Así. Pero si es continuo, o sea, estamos ante un paciente, una persona que comúnmente está teniendo apnea del sueño, obviamente no lo sabe, porque está dormido, ¿verdad? Pero la persona que duerme al lado... La persona que duerme al lado sí se da cuenta, pero también la persona misma se da cuenta porque es una persona que al día siguiente te va a decir que no duerme, no descansó bien. Por lo ronquido. Entonces, él se va dando una pauta. Hay personas que con su propio ronquido se despiertan, pues, por el órgano del auditivo, pues. Pero sí, o sea, es importante porque él va a tener la necesidad de acudir al médico para ver eso que está pasando, de que es una persona que todo el día va a andar dándose contra las paredes, pues, por el mismo sueño que ha acumulado. ¿Qué otras patologías nasales son frecuentes? Ya hablamos de todas estas que usted mencionó.
¿Pero qué otras también son más frecuentes en nuestra población? Bueno, en la consulta, hablando de la parte nasal, tenemos lo que son los pólipos. Los pólipos nasales. Los pólipos nasales no es más que una complicación de la trinosinusitis, donde hay mucha producción de moco en lo que son los senos paranasales que tenemos a este nivel, los maxilares, ya más adentro los esmoidales, esfenoidales. Entonces va haciendo una remoción del tejido muscular, más la mucina del moco, va a formar una tumoración grisácea, brillante, traslúcida, que es lo que llamamos el pólipo. Siempre va a estar de la mano con los cambios del medio ambiente, la contaminación, en otras palabras. En el caso, doctor, de las personas que tienen así como un cuando hablan producen también como un sonido, no sé si llamarle ñoñejito. Esto ya es un problema de nacimiento estructural, obviamente. Sí, muchas veces esta persona, eso se llama rinolalia cerrada, que es cuando hablamos con la nariz nosotros, así. Pero es porque toda la cavidad está cerrada y entonces no permite que fluya el aire para que uno tenga una adecuada forma de comunicarse. Pues. Entonces, yeah. Eso es más que todo porque todas las estructuras internas están cerradas. Hay un cantante, creo que italiano, Rivera Ramazzotti, parece que está cantando con la nariz, ¿verdad? Así es. ¿Ese tipo de personas cómo pueden llegar a tratarse? ¿Se puede tratar ese problema? Sí, claro que sí. La mayoría de las veces es, bueno, hay que depende pues de que si o no tenga la persona los pólipos, que estén causando una parte obstructiva y de cual no pueda fonar de una manera adecuada. La fonación, con una correcta fonación. Exactamente, eso es correcto. Porque muchas veces depende pues de la elasticidad que tengan las cuerdas vocales para emitir un sonido. Por eso cuando vas a esos lugares tenés barítonos, tenores, cosas así. Pero es por la misma elasticidad de las cuerdas vocales. Ahora, eso que estamos viendo en pantalla es una obstrucción, doctor, o un Así tumor. Así es. Ahí estamos viendo en eso lo que son los cornetes la inflamación secundaria de un proceso respiratorio. Ellos se inflaman cuando respira uno. Así es. Es algo normal, natural. Es correcto. El problema de nosotros los nicaragüenses y de todos los seres humanos es la automedicación, que nosotros siempre hacemos hincapié en el paciente de que ese mejor es un problema, acudo. Disculpe, ese es un problema cuando nosotros vamos a corregir cualquier infección o cualquier alergia. Así es. Que tomamos, por ejemplo, esa pastilla famosa que no vamos a mencionar y nos hacemos la automedicación, como usted, y eso está haciendo una contraproducción, ¿verdad? Exactamente. ¿Por qué? Porque no va a haber una solución al problema como tal, sino más bien va a causar de que el problema se empeore. La persona le va a costar respirar mucho más. Ya. En el caso de la acumulación de mucosidad, doctor, ¿cómo sería esa patología producto de las infecciones no tratadas muy bien? Por lo general, la rinosinusitis, que es la que se encarga de eso de llenar las cavidades de moco aquí, en esas partes, la persona te va a decir de que siente pesadez en la cara, en el rostro. De que con un simple tips de decir amarrate el zapato, va a sentir que se le vienen todas las estructuras internas, pero es el moco acumulado. Yeah. Porque los senos paranasales son para tener aire, para evitar cualquier traumatismo en la cara. Oh, ya. Yeah. Pero, pero al tener el moco, entonces eso se vuelve muy sensible. Entonces, la mejor manera de eso es tratarlo a tiempo, con la medicación adecuada. Parece irónico, pero con lavados nasales eso puede resolverse fácilmente. La vez pasada tenía un otorrino aquí, decía que el lavado nasal debería ser muy frecuente, así también como nos lavamos los dientes. Igualito. Como nos bañamos todos los días. ¿Qué tan recomendable es el lavado nasal y cuánto? ¿Qué periodicidad? El lavado nasal es algo inocuo, no le va a causar daño a nuestro organismo, pero sí nos va a ayudar, por ejemplo, que nosotros saliendo de la puerta de nuestra casa hacia la calle donde vayamos, vamos a estar contaminados por el medio ambiente, pues. Entonces, es alguna manera de limpiar la cavidad nasal. En la noche es lo más recomendable. ¿Con solución salina? Con solución salina. ¿Con jeringa? Es igual con una jeringa en los niños, igualito. Yeah. Dos jeringazos en cada fosa nasal y vas a tener una noche placentera.
Obviamente que los jeringazos con la solución salina. Es un, sí, después sin se respirar. Sacude la nariz. No, sin respirar, por eso es lavado nasal. Él tiene que salir, por eso se llama lavado nasal. Él solo, sin ningún esfuerzo. La solución salina sale sola, sí. Ah, muy interesante esa técnica. Sí. Eso se hace cada noche, se puede estar haciendo. En la noche, perfectamente. Y después a lavarse los dientes y a dormir. Ok. Vamos a seguir hablando más de este interesante tema, doctor, sobre las patologías nasales, cuáles son y cómo tratarlas, cuando regresemos de la siguiente pausa. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. Personas infectadas pueden que no muestren ningún tipo de síntomas, mientras en otros los síntomas pueden ser de fatales a graves. ¿Cómo se propaga el coronavirus? Por contacto con personas infectadas o superficies contaminadas, a través del aire, al toser o estornudar, tocarse la nariz, boca u ojos después de estar en contacto con superficies contaminadas, sin antes lavarse las manos. ¿Cómo prevenir el contagio? 1. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o alcohol en gel. 2. Cubrirse al toser o estornudar. Taparse con el codo flexionado o con un pañuelo, que posteriormente debe descartarse y lavarse las manos. 3. Recurrir al médico ante la aparición de fiebre, tos y dificultad para respirar. Y 4. Evitar lugares concurridos y cerrados. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Estamos de regreso, amigos y amigas televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud, a través de la señal del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Gracias a todas las personas que nos sintonizan en los diferentes departamentos del país a través de la señal de Claro TV, y por supuesto también a quienes nos ven a través de las redes sociales. Nosotros aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario de Nicaragua. Usted ahí está viendo en vivo este programa en este momento. También a quienes nos ven a través de YouTube. En YouTube nosotros aparecemos como Asamblea TVNIP. Hoy tenemos como invitado al doctor Augusto Carrillo, quien es otorrino del Hospital Escuela Antonio Lenín Fonseca. Con él estamos conversando sobre las patologías nasales, cuáles son y cómo tratarlas. En la primera parte del programa el doctor hacía énfasis que la primera patología frecuente en la nariz son las fracturas nasales. Así es. El desvío del tabique. Del tabique nasal. Producto del golpe. Exacto. Ahora,
¿Qué pasa, doctor, si una persona tiene un desvío del tabique? No se trata, quizás porque le da miedo una operación. Ya pasó esa experiencia que le conté. En mi caso, pues, de pasar una semana con dos plaquitas en la nariz, respirando solamente por la boca. La persona no quiere volver a tener esa experiencia. ¿Qué pasa si esta persona no se corrige la desviación del tabique producto de una fractura? ¿Qué complicaciones puede tener? Por lo general, este tipo de persona siempre va a estar con un proceso de obstrucción nasal. Te va a referir de que en la noche no puede descansar, los ronquidos, como está diciendo usted, que es frecuente. Y una persona que va a andar agotada todo el día, producto de que no hubo un descanso a plenitud. Ya. Bueno, le pongo en mi caso, pues en mi caso yo respiro muy bien del día y de noche, no tengo mayor problema, pero sí los ronquidos. Es correcto. El problema del ronquido es porque hay un acoplamiento de lo que son los cornetes con el tabique desviado. El tabique por lo general está recto, pero sí, cuando ya hay una desviación del tabique, el cornete llega y se apodera de ese espacio vacío. Y es por eso que la persona no puede respirar de una manera adecuada, hablando a nivel nasal. Pues. Ya. Esas complicaciones pueden ser graves, doctor, por ejemplo. Sí, en un momento determinado sí te puede causar graves consecuencias porque ese tabique desviado puede tener filo y puede producir desgarro de la mucosa y producirte sangrado frecuente a nivel nasal o epistaxis. Ya. Ya. Ahora, hablemos del diagnóstico. Okay. ¿Cómo realmente ustedes diagnostican esas patologías nasales? ¿A qué método ocupan? ¿Qué exámenes recurren para determinar a ciencia cierta tal patología te está causando una afectación? Ajá. Cuando tenemos lo que es un trauma nasal, porque primero tenemos que diagnosticarlo como trauma producto de lo que te está exponiendo el paciente, a continuación nosotros mandamos lo que son las radiografías. La radiografía es lo primero que mandamos para determinar si hay o no una fractura nasal. Esto con el fin de determinar si la fractura está alineada o desplazada. Alineada es de que no causa ninguna desviación de ninguna de las estructuras. No crea mayor problema que no, solo lo estético. Solo, no lo estético, sino que, por decirlo así, una fisura en medio. O sea, que no te va a desplazar una estructura como tal. Entonces, no si es grave, se podría no, decir eso. Así es. Entonces, eso lo dejamos como un trauma nasal. Aunque tenga una fractura alineada. Y la persona perfectamente no puede hacerse la corrección. Así es, no tiene ningún problema de obstrucción. Okay. Pero cuando sí tenemos una fractura desplazada, sí hay una desviación del tabique, tenemos que darle 5 días de analgésico porque tenemos que desinflamar toda esa estructura. Por ejemplo, aquí podemos observar lo que es la desviación del septum nasal. Okay. Y al otro lado, pues podemos dar un ejemplo como que fuera una fractura alineada, de que no hay ningún desplazamiento de la estructura. La que está aquí en medio es la alineada. Ya la otra sigue un desplazamiento, que estamos hablando de la desviación del septum nasal. Pero quizás la desviación solo puede tener una curvatura. Miramos en el lo que pasa es de que el septum se divide en anterior y posterior, el que está atrás. Entonces la desviación puede ser anterior y posterior. Como dos. Y por eso hacer una S como está ahí. Ah, ya. ¿Nunca va a ser así solo en una? Puede ser, pero en ocasiones, dependiendo de la complicación del trauma, puede haber variantes en lo que es la desviación del tabique. Bueno, una vez después de que ya hicieron la radiografía, ¿qué viene, doctor? Entonces, ¿viene la cirugía? Damos 5 días de tratamiento para desinflamar todas las estructuras, porque producto de la inflamación podemos ver cierto desplazamiento del tabique. Pero dados los 5 días que nosotros volvemos a revisar al paciente, lo que hacemos es una rinoscopía, introducimos, valga la redundancia, un rinoscopio con una lámpara frontal para ver qué tan alineado está el tabique nasal. ¿Como un espejito? No, esa es una fuente, es una luz que tenemos nosotros y entramos a lo que es la fosa nasal. Bien. Con esto, el objetivo es de ver si hay una alineación o si hay un desvío del tabique nasal. Si el desvío es menos del 20%, se puede hacer una reducción cerrada, que es algo fácil, algo que lo podemos hacer en la consulta. ¿Cómo se hace eso? Eso nosotros tenemos algo que es un forceps, que son dos pinzas con un caucho, y rectificamos esa parte del tabique nasal.
Pero si hay más... Eso se hace con anestesia, obviamente. No, anestesia local. Yeah. Si es más del 45%, tiene que ser llevado a quirófano para hacer una septumplastía. 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 Porque hay que corregir, por ejemplo, en la primera imagen que tenemos, ahí hay una desviación ya compleja del tabique nasal. Muy compleja, sí. Y ahí se tiene que rectificar ese tabique. Pero eso es por dentro de la nariz para no dejar ninguna cicatriz afuera. Por eso se hace en quirófano, sí. ¿Y la de medio está menos? La de medio está menos, que podemos hacer con el forceps para alinearla y ponerla como la última. ¿Cuánto dura una cirugía para hacer una corrección así como...? Una septumplastía. Estamos hablando de entre 45 minutos, una hora. ¿Qué es lo que retira ahí? ¿Acomoda el hueso? Entonces, ¿acomoda ahí, el cartílago? Ahí el cartílago, lo que es, el cartílago interno se recorta para poder rectificar lo que es el tabique nasal. Usted decía algo muy importante, está compuesta nuestra fosa de mucho cartílago. Todo así, es más del 90% por cartílago. Ya. Me imagino que en esta operación el paciente sangra mucho. Hay cierto sangrado, pero se corrige ahí en el mismo quirófano. El paciente sale con algo que nosotros ocupamos bastante, que se llaman drenos nasales, para hacer simular una prótesis, perdón, una férula, para que no se deforme otra vez la nariz. ¿Y después cuáles son los cuidados que debe tener esa persona? Esa persona, por lo general, en esos días del posquirúrgico no puede utilizar lentes, no se puede exponer mucho al sol y no realizar ningún esfuerzo físico. Producto que la nariz es bien sangrante por los muchos vasos sanguíneos que pasan a través de ella. ¿Queda respirando por la boca? Queda respirando por la boca mientras tenga el taponamiento nasal. ¿Hay sí alguna, con esto del avance de la tecnología, de la ciencia médica, algún otro tipo para que esa persona pueda respirar por la nariz? Sí, hay otros dispositivos. Hay otros dispositivos como es el Merocel, que son unos taponamientos nasales que tienen en su interior una cánula que te permite respirar por la nariz mientras los tengas. Ya. En el caso de las otras complicaciones o las otras patologías nasales, doctor, ¿cómo se trata? Por ejemplo, hablando de los pólipos. Bueno, la sinusitis, por lo general, el diagnóstico tiene que ser radiológico. También con radiografía. Así es, pero en este tipo de personas son con tomografía axial computarizada. Porque tenemos que determinar si los senos paranasales internos están llenos de moco. Aquí. O en su defecto, si tienen algún pólipo. Por las densidades que tiene, nosotros sí podemos discriminar si estamos hablando de moco o estamos hablando de un pólipo. Ya. ¿Y cómo se trata? ¿Medicamento, fármaco? Por lo general, la sinusitis podemos manejarla médicamente. O sea, damos tratamiento, damos spray con corticoides para desinflamar la mucosa y que pueda salir el moco. Los lavados, que ya lo hemos repetido varias veces. Pero de no ser así, hay que hacer la cirugía. Ahora nosotros estamos haciendo la cirugía endoscópica nasosinusal, que es a través de unas cámaras y unas micropinzas para poder sacar todo ese moco o en su defecto poder sacar el pólipo. Es una operación menos incisiva. Es menos invasiva. Invasiva, en la cual, así es. Y en la cual no hacemos ningún corte a nivel de la piel. ¿Y dilata cuánto, doctor? Esa cirugía dilata entre una hora y media y dos horas, dependiendo qué tantos senos estén ocupados por el moco o ya sea por el pólipo. ¿Cuántas cirugías están haciendo en el hospital? En Infonseca, a la semana estamos realizando más de 5 cirugías de ese tipo. Una persona que no se alivia con el fármaco. Exactamente. Que tiene una sinusitis. Que tiene una sinusitis y que en ocasiones el término cambia a pansinusitis por la gran afectación de todos los senos paranasales. Esta persona obviamente no respira muy bien, ¿verdad? No. Ya. Y el tono de voz, el timbre de voz cambia. Cambia a una rinolaria cerrada, que es como habíamos hablado, como cuando decimos, ve, habla con la nariz, pues el niño o la persona. Bien. Pero es por eso, sí. En el caso de, ya la última pregunta, doctor, con la sinusitis, ¿es mejor una operación, obviamente, a un infante que a una persona que esté adulta? Que sobrecargue con esa sinusitis, pues, de niño a adulto. Por lo general, como va el cuerpo evolucionando a llegar a la juventud, entonces los mismos mecanismos de defensa de la persona o del paciente hace de que uno cambie o expulse los mocos, hablando de la rinosinusitis. Okay. Por lo general se hace en el adulto porque ya está establecido hasta dónde iba a llegar su madurez. Sí. Entonces una persona que le vas a extraer toda esa suciedad y se espera
que como es endoscópico, vos tenés mayor visión, no vuelva a regresar. Ok. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, doctor. Le agradecemos por su valioso conocimiento brindado el día de hoy sobre estas patologías nasales. Le esperamos en otra oportunidad siempre. Gracias por la invitación. Para seguir hablando de su especialidad como es la otorrino. Gracias. Gracias también a usted, amigos televidentes, por su excelente sintonía. Recuerde que de lunes a viernes usted tiene una cita de 3 a 3 y media para conversar sobre temas de salud. Recuerde también que prevenir es salud.